Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Brad Pitt, entre otros artistas, incluyendo colombianos, son los que han tenido que compartir muchos momentos con las exparejas de sus actuales parejas. Para los barranquilleros esto no parece muy agradable, vean qué opinaron. Para nadie es un secreto que entre las actrices Jennifer Aniston y Angelina Jolie existen muchas diferencias por su único tema en común, Brad Pitt. Como ellas, hay muchas personas que tienen que compartir tiempo y fingir ser amigas de quienes realmente son sus rivales. Le preguntamos a los barranquilleros si compartirían agradablemente un rato con la pareja de su expareja y estas son sus respuestas. Me molestaría mucho, no sé, sería incómodo bastante. Si ya hay algo planeado y cuadrado, creo que no, porque yo aceptaría y la otra persona también estaría aceptando. Y en mi caso sería de pronto algo más normal. Todos no vamos a reaccionar igual. Hay una, pues, habemos personas que nos dará lo mismo. Y hay otra que no creo que se las aguanten. Este también es el caso de Margarita Rosa de Francisco y Claudia Elena Vázquez, a quienes las divide el amor del samario Carlos Vives. Y la famosa Catherine Siachoque, que ni en pinturas quiere encontrarse con Patricia Hércules, ex esposa de su actual pareja Miguel Barón. Y a esta hora una noticia triste para el mundo del entretenimiento. Uno de los bajistas del grupo de David Bowie hoy se despide de la música. Se trata de Trevor Boulder. El músico Trevor Boulder, ex bajista del legendario grupo de David Bowie en la década de los 70, ha fallecido a sus 62 años de edad, informó la banda británica de rock de la que fue integrante. Este grupo inglés al que Boulder se unió en 1976 anunció en su página web oficial la muerte por motivos de salud que no se especificaron. La agrupación asegura además que hoy se fue un gran bajista y amigo de clase mundial. Gloria Hip, quien compartió con él un trabajo musical, expresó esto en su cuenta de Twitter. Trevor es un grande de todos los tiempos, uno de los músicos sobresalientes de su generación y uno de los mejores y más influyentes bajistas que ha producido el Reino Unido. Pase en su tumba. Y a continuación les presento un ranking de las excentricidades más grandes de los artistas. Estas son las mansiones más caras que hayan adquirido. Los artistas y personajes más reconocidos y adinerados han invertido el dinero producido por su excelente trabajo en uno que otro antojo innecesario, como los carros, viajes, lujos y mucho más. Pero lo más excéntrico que se ha registrado es la inversión en la compra de las más grandes y costosas mansiones. Justin Bieber, el ídolo de las adolescentes, quien acaba de cumplir 19 años, con los ahorritos de las giras y ventas de sus discos, compró esta casita en Hollywood Hills por 11 millones de dólares. El futbolista David Beckham y su esposa Victoria adquirieron su propiedad por 41 mil millones de pesos. Madonna tiene en venta su mansión por 53 mil millones de pesos, pero la más excéntrica de todas es la diva de la canción Beyoncé y su esposo Jay-Z. Pagaron, oigan muy bien, 75 mil millones de pesos por haber adquirido esta mansión en un exclusivo barrio llamado Malibu de California. Definitivamente a estos artistas les está sobrando la platica. Es todo por hoy, nos vemos mañana con mucho más entretenimiento. Feliz noche para todos, que descansen.